Hola, ¿qué tal amigos? Saludos para todos, espero y se encuentren muy bien. Aquí estamos en un nuevo video para la clínica del celular. En este caso les quiero compartir imágenes claras desde el estereoscopio de un puerto de memoria de un Samsung J1 Ace. Aquí, como lo podemos ver, nosotros previamente lo hemos desarmado el teléfono. Aquí tenemos la tarjeta, por otro lado tenemos sus partes, la carcasa y el display. Aquí nosotros tenemos, en este caso aquí sería el puerto de la memoria, el puerto de la micro. Aquí está, vamos a verlo entonces en el microscopio. Aquí como lo vemos, miren, en esta parte, por encima, solamente podemos ver que tiene dos conexiones a este lado, que van a tierra, que sostienen el puerto en sí, y al otro lado también, vamos a girarlo, y también tiene dos conexiones ahí, también tiene sus dos conexiones a tierra, que solamente sirven para sostener allí, tener el puerto en su lugar. Si nosotros lo giramos hacia este lado, vamos a ver que en esta parte, aquí podemos ver que tenemos, miren, esta serie de conexiones que salen de la parte interna de este conector, que serían las que llevan los datos hacia la tarjeta. Aquí vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 contactos que llevan los datos a la tarjeta. Aquí podemos ver, miren, que aquí lo más claro que podemos ver aquí sería que este tercero, miren, que va a tierra, este tiene que ir a tierra. El único, como podemos ver, que puede ir a tierra, podemos testear. Y ninguno de estos tiene que ir más a tierra, solamente el tercero, como lo vemos aquí. ¿Ya? Tiene que estar limpio, tiene que estar bien soldado, tiene que estar pasando aquí la continuidad hacia la tarjeta. En el caso si está sucio o algo, con un cepillo, alcohol isopropílico, podemos limpiarlo, hacerle mantenimiento. Si está por alguna obstrucción en la parte de acá, con una pinza podemos sacar lo que esté ahí. Puede ser alguna o cualquier suciedad que haya ahí, una lana o cualquier mugre, lo limpiamos. Y ya que ingrese la SIM, sería el caso ese. Si el caso es que no reconozco o tenga problemas, tenemos que resoldar esta parte, tocar cada pin aquí como lo vemos y que esté bien soldado. Tenemos que mirar que no haga falta ninguna de estas patitas. Miren aquí que van, a ver si es mejor. Miren que aquí ingresan a la parte, tienen que tratar de ver aquí que no esté partida en la parte de acá, o que no haga falta la parte, miren aquí en la parte interna, que no haga falta ninguna de las patitas que tenemos aquí en la parte interior. Ya, y ya saben muchachos, aquí la parte, esta tenemos aquí una parte más, esta sería la parte que reconoce. Yo creo que en esta parte, cuando usted ingresa la micro o la memoria, aquí hace conexión, ingresa y reconoce la micro. O sea que si esta parte no está soldada, no hace falta aquí, no reconocería la tarjeta. Entonces muchachos, tienen que estar aquí todo bien soldado, tienen que estar bien limpio. Y eso sería todo muchachos, gracias por ver el video, espero les haya gustado y sea de ayuda. Te invito a suscribirte, la clínica del celular somos tu solución amigo, saludos.